Importantes para que usted no se despegue, ¿verdad? Desde la comodidad de su hogar. Estamos el día de hoy, ¿verdad? A dos días de celebrar el Día Internacional de la Menopausia. Para eso quiero contarle, ¿verdad? Que esta, lo de la menopausia es el momento ya donde se le pone un fin al ciclo de la menstruación, que a veces muchas personas dicen, ya no quiero tener lo que es la menstruación, pero sabemos que es algo muy importante en nuestro desarrollo. De igual manera, tengo a una instructora de yoga. Ella es Sana Laitamo. Ella nos va a hablar hoy sobre la yoga en la menopausia. Muy bien, buenos días y gracias por visitarnos el día de hoy y por verdad traer lo que es este tema bastante importante para la sociedad y para todas las personas que nos están viendo en sus televisores el día de hoy. Y si no, pues nos ve también a través de YouTube. Buenos días y cuéntanos un poco acerca de lo que es yoga en la menopausia. Gracias, Nora. Gracias por estar aquí y por celebrar e informar sobre menopausia, que claro. Estamos a dos días de celebrar el Día Internacional de Menopausia. Yoga en menopausia es un concepto un poco nuevo en Nicaragua. Sí. En realidad estamos comenzando a hacer talleres sobre esto. Qué bueno. Se trata de un yoga restaurativo, donde las mujeres obtienen herramientas y conocimientos, técnicas, sobre cómo manejar su sintomatología en menopausia. Correcto. Y para esto se utilizan diferentes herramientas de yoga propiamente, pero la profesora senior que desarrolló esta metodología en Inglaterra, Petra Coveney, combina el yoga con otras cosas de ciencia médica occidental y también otras terapias alternativas orientales como Ayurveda y medicina tradicional china también. Correcto. Uh-huh. Para las personas que no saben desde un inicio de la introducción, ¿qué es yoga? ¿Qué es lo que hace la yoga? Pues yoga es un sistema bien integral para tu bienestar, tanto para crear tu conexión con tu cuerpo, con tu mente y el espíritu, ¿no? Entonces, justamente esa combinación trae el bienestar. También lo usamos en yoga para la menopausia. Pero la diferencia de una clase de yoga tradicional con yoga en menopausia es que tenemos como más conocimiento de la sintomatología de la mujer y podemos aplicar diferentes técnicas, posturas, diferentes técnicas de respiración según la sintomatología que tiene la mujer. Y por eso, con los talleres, traemos esas herramientas que luego la mujer puede aplicar según lo que está pasando con ella misma, porque claro, las síntomas son muy diversas. Así en es. Cada mujer. Claro que sí. De igual manera, ¿cómo ayuda lo que es el yoga en la menopausia? Como dije, que es muy diverso. A través de talleres que tenemos entre las mujeres, una primera cosa es el círculo de mujeres, estar entre otras mujeres, con otras mujeres, poder compartir en un espacio seguro qué es lo que me está pasando, sí, aprender de otras mujeres qué es lo que le está pasando, además de encontrar técnicas, por ejemplo, de respiración. ¿Cómo debo respirar cuando me vienen los sofocos y los sudores? Uh-huh. ¿Qué técnicas de respiración puedo aplicar en ese momento? Otra muy importante es cómo me calmo, es otro tipo de técnicas de respiración, por ejemplo. Luego tenemos las secuencias de asanas son las posturas de yoga, que también tenemos que seleccionar de la forma como te ayudan en tu sintomatología, ¿no? En general, yoga es una gran herramienta para manejar el estrés, porque todos estos síntomas que puede tener la mujer, de los sofocos, del cambio de ánimo, de falta, sí, de memoria, dolores articulares, musculares, etcétera, puede en sí causar mucho estrés para la mujer. Y el estrés eleva los síntomas también. Entonces, yoga te ayuda a calmarte, enfocarte, relajarte a través de respiración y meditación. Puedes tener esas herramientas que te ayudan en general a disminuir los síntomas. El yoga en sí no hace cambios en tu producción o disminución de estrógeno. Eso es un tema médico que debes ver con tu ginecólogo. Pero yoga es una herramienta de
cómo enfrento esta transición en mi vida, que es muchos años, es antes de perder la regla y después de perder la regla. Pasas muchos años realmente en esta transición de menopausia. Es muy eficaz mantener lo que es el manejo de estos síntomas, porque sí se ve, y en bastante en las redes sociales, en lo que es internet, que hay muchas personas que viven esta menopausia de distintas maneras. Uh-huh. Hay muchas personas que se estresan demasiado, uh-huh, que puede ser que se aíslen también, uh-huh, porque no saben cómo sobrellevar esta, no es un cargo ni un peso, pero cómo sobrellevar este, claro, tipo de situaciones. Entonces, ustedes, claro, están proporcionando lo que es esta yoga en la menopausia, ¿verdad? Uh-huh. Y es reciente que ustedes lo tienen, esta terapia es reciente. Sí, sí. Bueno, en Nicaragua no se ha dado. Nosotros estamos comenzando también, yo acabo de certificarme con Petra Coveney, que en Inglaterra desarrolló esta metodología o este método, que tiene ya más de una década de estar entrenando instructoras de yoga como yo, y tuve la oportunidad de participar en esto y queremos ahorita compartirlo con las mujeres porque siento, sí, que es súper valioso. Perfecto. ¿Y a dónde ustedes los podemos encontrar? ¿Dónde pueden ir estas personas que quieran realizar estos talleres de yoga? Vamos a realizar talleres durante noviembre en Ayurveda Marma Spa, que queda en kilómetro 15.6, carretera Masaya, 200 metros al oeste. Y creo que en la pantalla se miran los teléfonos, o deberían mirarse. Así es. Para que nos contacten y podemos darle más información. ¿Esta terapia cuánto duración tiene? ¿Es por mes, por semana, por días? Cada taller en sí, que tiene un tema específico según el periodo o fase del menopausia que estás, o estás en perimenopausia o en postmenopausia, por ejemplo, tiene una duración de 3 horas. Entonces, es una sesión más que una sesión de yoga, porque hablamos, compartimos conocimiento y en confianza también compartimos con las mujeres. Entonces, tiene una connotación un poco diferente que una clase de yoga completamente. Es muy holístico, muy integral. Entonces, cada sesión dura aproximadamente de 3 horas. Sabemos también que a veces la menopausia puede llegar antes, uh-huh, de las edades que estipulan los doctores. Claro. Entonces, y uno ya siente a lo mejor los síntomas, estas personas pueden no acercarse por pena. ¿Qué consejo le brindaría usted a todas estas personas que nos están sintonizando y que piensan y sienten que ya están en esos síntomas a lo que es la menopausia? ¿Qué consejo le puede brindar usted? Una de las herramientas de yoga es autoconocimiento. Entonces, observarse, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa. Si vos te das cuenta que algo está pasando en ti que no sabes qué es, toma papel y lápiz y comienza a escribir qué es lo que me está pasando. Y así puedes tener un poco de secuencia a ver, hay algo que como, algo que bebo, alguna relación que es tóxica, uh-huh, que me causa estrés y me causa más síntomas, por ejemplo. Entonces, autoconocimiento, ¿no? Y que nos contactan sin pena, porque lo que tratamos entre las mujeres, crear espacios seguros, digamos, de confianza, y que seamos escuchadas. Muchas veces las mujeres que llegamos a cierta edad no tenemos tanta importancia, ah, reproductiva, por decirse así, pues de repente sentimos que, ¿qué hago ahora? Entonces, no, con confianza, acérquese. Van a haber muchas mujeres de que se sienten identificadas y al estar allá sabemos de que vas a encontrarte a otro tipo de mujer, van a conversar, te van a sentir bien, lo van a tomar luego de la manera más normal, ¿verdad? Porque es normal para las mujeres también. Entonces, sí, hay que ir. Sabemos que estas también son terapias, es una yoga, que muchas veces dice la persona, no, porque es que siento que me van a estirar el cuerpo, porque se ha visto ese otro tipo de yogas, sí, también. El yoga de menopausia lo tratamos de hacer, o lo hacemos para todas las mujeres. No tienes que ser practicante de yoga para venir a una sesión en un taller de esto, no. Se diseña justamente para todas las mujeres. Entonces, no hay posturas difíciles. Cuando yo digo que hay posturas restaurativas, son posturas que nosotros apoyamos de una forma que vos podés relajarte realmente y encontrar la plena comunidad y relajación en las posturas. Muy bien, Sana. Díganos nuevamente la dirección donde están ubicados para que ahorita, si estás viendo
veo en este momento tu televisor, Yaga, la yoga, disculpa, en menopausia, ella nos pueden encontrar en... En kilómetro 15.6, carretera Masaya, 200 metros al oeste. Muy bien, los teléfonos están... Los teléfonos aparecen en línea por si estás interesado. Y muchísimas gracias, Ana Laitamo, por estar acá presente trayéndonos esta información bastante valiosa para los y las nicaragüenses que nos sintonizan en su revista Buenos Días. Nosotros vamos a una pausa comercial. No se despegue porque regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.